Hola, Kenway. No está mal ese cascarón de nuez tuyo. Pareces envidioso, Hornigold. ¿Sientes celos? ¿Porque el mío es el más grande? Ah, debe de ser este tabaco jamaicano. Prefiero el español. Ahora que te has agenciado un hermoso bergantín, voy a enseñarte cómo gobernarlo y hacerte con un buen botín como Dios manda. Thatch, nos reuniremos en la aldea pesquera. ¡Vale! ¿Dónde está tu timonel, Kenway? Me enorgullece pilotar mi propia nave, Ben. Me mantiene alerta. Entonces aprendamos algo, ¿de acuerdo? No necesito instrucciones. ¿Cuántos barcos apresamos juntos como corsarios? Hay una gran diferencia entre participar en un ataque y dirigirlo. ¡El objetivo son los mercantes, muchachos! ¡Van repletos de cargamento! Busca una goleta con ese catalejo, Kenway. Podrás hacerte una idea del cargamento que transportan y también de su resistencia. ¿Estás mofando de mí, muchacho? Usa el catalejo. Esa sí que es una buena presa. Bien. Acércanos más. Tras apresar un barco, uno debe proyectar autoridad y exigir el mayor de los respetos. Ello cautiva las mentes de los pusilánimes. En el fondo de su corazón, tus víctimas siempre han de saber que en cualquier momento puedes perder el juicio y acabar despellejándolas vivas. Dispara cuantos cañones desees y destrózalo un poco si quieres. Pero ante todo, no lo hundas. Pescar cargamento en el mar no es divertido. Aunque se puede hacer. ¡Fuego! ¡Preparad batería! ¡Han hecho polvo, capitán! ¡Da la orden, capitán! ¡Fuego! ¡Ocúpate del timón o los agarraos! ¡Impacto! ¡Agarraos fuerte! ¡Estamos listos! ¡Fuego! ¡Debemos evitar las minas! ¡Ah! ¡Fuego! ¡Esa nos ha dado de lleno! ¡Fuego! ¡Hemos fallado! ¡Fuego! ¡Necesitamos tiempo y un pedido de escalar para daño! ¡Fuego! Para mí. ¡Nos han dado, capitán! ¡Fuego, enemigo! ¡Avanza el viento! ¡Cuidado, capitán! ¡A vela! ¡A toda! ¡Fuego! ¿Está bien amarrado? ¡Cuando ordenes, capitán! ¡Fuego! ¡Un disparo certero allí! ¡Vamos a hundirnos, Edward! Ya lo hemos reducido y tiene vías de agua. Así que silencia tus cañones y trata de no hundirlo. ¡Acércate despacio! ¡Preparemos los rezones! ¡Disparemos! ¡Fuego! ¡Al fondo del mar! ¡Amarrad un poco las velas! ¡A media vela! ¡Enviaremos a las profundidades! ¡Ah! ¡Traedlos a su perdición! Good day to you, sir.
Soy el capitán Hornigold y esta es mi tripulación. Somos marineros como ustedes, pero nos mueven distintos fines. Nuestra intención es apropiarnos de sus bienes. Pero nadie resultará herido a menos que se mueva. ¿Está claro? No me mate, señor. Tengo familia. ¡Se lo suplico! ¡Os han robado corsarios! ¿Antes? A nosotros no. Pues explícales a tus amigos que vamos a robarles sus bienes y que no les haremos daño si se están quietecitos. ¿Lo has entendido? ¿Puede repetir? Maldito sea mi sangre. ¡Cerradlos en la bodega y coged todo lo que no esté apuntalado! Y tendrás para vivir un año. Ahora vendamos este cargamento y adornemos tu yacto con algunas baratijas. ¿Solo un año? Quiero una presa que me retire de por vida y reinar las Indias Occidentales. Vinimos a Nassau para escapar de gente como los reyes. Bueno, entonces seré un hombre próspero y acaudalado. Dios, olvídala de una vez, hombre. El futuro está en Nassau, no en Inglaterra. ¿Alguna vez has soñado con ese gran botín? Un barco tan repleto de oro que podrías repartirlo y volver a casa. Claro, pero solo es un sueño. Todo hombre espera hallar una docena de cofres de oro sin dueño. Pero escasean tanto como un rey justo. ¡Al vela! ¡Salid del viento! ¡Acorullad planetes! ¡Ariad la vela mayor! ¡El tiempo no ayuda, capitán! El capitán al timón. ¡Soltemos algo de vela! ¡A las jarcias! ¡Hay que arriar velas! ¡Trinquete! ¡Juanete! ¡Juanete mayor! ¡Hacemos el viento con todo lo que tenemos! Come rock and roll me over. To me, Johnny Poker, do. Oh, to me, Johnny Poker, the skip on is a rover. To me, Johnny Poker, do. Oh, to me,
Johnny Boca, the mate is never sober. To me, Johnny Boca, do. Oh, do. Diría que el peligro ha pasado. ¡Menos vela! ¡Saltamos del viento! ¡Parad! ¡Parad, digo! ¡Es la mayor! ¡La rizada de un juanete de proa!